Señor, llegamos. Señor. María, ¿qué pasó? Señor. Este man está muerto. ¿Y qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Olaya, ¿qué se hizo? Olaya, las cajas. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, me alegra mucho estar aquí, oiga. Oiga, qué buen lugar, ¿no? Mucha gente, mucha... Hola. ¿Y esta muñeca? Ah, está... ¿Cuántos años tienes? 17. Muy bien, muy bien. ¡Olaya! Buenas. ¿Se le puede servir en algo, señor? Oiga, señor. 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 ¡Ay, Dios mío, Virgen Santísima! ¿Y esto qué es? Hola a todos, una vez más, este es su magazine Vecine, este es un programa pensado por y para el audiovisual. Nos encontramos hoy con un invitado bien especial que es Guío. Él es un comunicador social. ¿Y cómo estás, Guío? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Ok. Cuéntanos, ¿cómo llega un comunicador social a ser un realizador audiovisual o a entrar en el tema de los audiovisuales? Bueno, pues todo comenzó con... Comencé la carrera de comunicación social y inmersa en ella hay una materia que se llama televisión. Cuando yo vi televisión dije, esto es lo mío. Y comencé ahí en adelante en buscar la manera de aplicar eso que me indujo esa clase y investigar, leer, ver películas, y de ahí nació mi amor por el cine. Bien. Hablemos de uno de esos productos, hablemos de Este Muerto No Lo Cargo Yo. ¿Qué rol desempeñaste en ese corto? En Este Muerto No Lo Cargo Yo desempeñé la asistencia de arte, en la cual pues lo que hacía era estar pendiente de continuidades en cuanto a áreas de color, composición, de cámara, y que todo se viera perfecto, que todo tuviera un contexto social en la cual va muy relacionado a lo que se está viviendo en Colombia. Y pues de alguna u otra manera estábamos, era obviamente que todo se estuviera viendo perfectamente, que el color, que la composición, que el actor, toda esta parte, toda esta área está encargado en este producto. Ok, una cosa que me llamó la atención en ese corto es que tiene muchos actores y tiene muchos extras. ¿Cómo fue el trabajo de logística ahí en ese tema? Bueno, por parte de los actores se buscó la manera de
de presentar ese proyecto a academias en los cuales y por parte de contactos para que ellos quisieran ayudarnos, teniendo en cuenta que nosotros éramos en ese entonces estudiantes. Nosotros ofrecimos pues la estabilidad de comida, transporte y que ellos a su vez no nos cobraran pues la cantidad neta que cobra un actor de, pues, de esta talla. Por otra parte, en el espacio donde su merced me habla que hay mucha gente, eso fue un gangazo que nos llegó en ese momento. Estaban haciendo en ese momento como una especie de bazar, un actor subió a la tarima, dio algunas palabras y pues toda la gente conmocionada de ver a alguien de la farándula reconocido por la televisión colombiana, pues quiso colaborar y eso nos ayudó muchísimo y pudimos captar todo eso. Y precisamente por esa escena tuvimos un premio a mejor producción. Hay otro detalle chévere o que quisiera que nos comentaras de este corto y es, hay una escena que se graba de noche y en el campo. Eso es complicado por el tema de iluminación y eso, ¿qué nos dices? Uy, a la hora de la realización es camello durísimo. Es fortísimo lo que toca hacer, pero gracias a Dios la Corporación Minuto de Dios nos dio la posibilidad de cables para poder conectarnos a una casa y así poder instalar luces que nos apoyaran a la escena, además de que también habían carros. Nosotros prendimos los carros y auxiliamos a esta parte de la escena, obviamente con sus respectivos filtros, teniendo en cuenta que la escena era de noche, ¿no? Y a pesar de todo, quedó muy opaca, o sea, volviendo uno a volver a visualizar el producto, queda muy opaca, pero la idea como tal es muy buena. Hay otro corto en el que estás, que se llama Eliseo, y lo primero que se ve es que tiene un look antiguo, ¿no? Empezando por el blanco y negro en la imagen. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la intención de esto? La historia está basada en un niño, y el padre es un pintor. Y él siempre soñó con que su hijo pintara a la medida en que él. ¿Qué sucede? Que el niño cuando nace ciego. Pero eso es un punto importante que tan solo lo vamos a conocer al final de la realización. ¿Qué es lo que sucede con esta parte pintoresca a la hora de hablar del blanco y negro? Queríamos como combinar la parte de diálogo, de muy actoral, porque el tipo es teatro. A la parte de... ¿Es un actor de teatro? Sí, es un actor de teatro. Es diferente un actor de teatro, perdóname, te interrumpo, ¿sí?, a un actor de audiovisual, ¿no? ¿Puedes contarnos de eso precisamente? Listo. Bueno, volviendo al tema, okay, del color de ellos, buscamos que fuera muy pintoresco a la hora del diálogo con lo que estábamos mostrando, blanco y negro. Y teniendo en cuenta... Traste. Es correcto. El segundo punto que tú me hablas sobre la diferencia de un actor de teatro, el de teatro tiene la posibilidad de hablar durísimo y tiene una expresión más exagerada sobre lo que quiere dar a conocer, teniendo en cuenta que está en tablas y que hay gente detrás o bueno, delante de él mostrando todo lo que tiene que decir. Entonces tiene que proyectar eso que quiere decir y tiene que exagerar en sus movimientos, en sus gestos. Ahora bien, un actor de televisión tiene que ser lo más natural, teniendo en cuenta que la cámara puede solventar esos pedazos en los cuales quiere resaltar ese gesto o ese sentimiento. Entonces es difícil porque, por ejemplo, algunos de teatro no están acostumbrados a la cámara y tienen miedo a la cámara, pero es como digamos, el director tiene la posibilidad de generarle esa confianza, esa tranquilidad para que él pueda mostrar eso que tiene, eso que siente, eso que quiere transmitir con su personaje. El hijo de rana, rin rin renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy bajo. ¿Para dónde iría? No lo sabemos. Por ahí se encontró con Simón el Bobito. Eso decía la gente en el pueblo esta mañana, antes de que la viera ella. Caminaba con una dulzura, con un candor. Por eso la estoy pintando en este momento. Esa mujer tendrá que ser mía en algún momento. La voy a hacer la mamá de un hijo mío. Será pintor, como yo. Y tendrá que llamarse...
La música, Guido, la música de este corto también es, me llamó la atención. Es original, ¿cierto? Sí. ¿Y quién la trabajó? ¿Cómo fue ese tema? Es un compañero que siempre le apasionó mucho esta parte de la música. El tipo componía en guitarra. Luego de eso le dijimos, oiga, ¿por qué no hace usted la musicalización? Ponga usted banda sonora, Electi, y ayúdenos con la parte de musicalización, no solo digamos de banda sonora, sino que además nos ayudara la parte de digamos en escenas importantes, que pusiera digamos una guitarra, un solo de guitarra o un solo de piano. Yo llegué a la oportunidad de pasarle algunos videos musicales de algunos artistas que hacían piano, como el de Batman, el que hizo también el de El Hombre Manos de Tijeras, y él se inspiró para empezar a generar la musicalización de Eliseo. Guido, Más Medium es el último corto que hiciste, y ahí estás como director, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que te hago ¿es una metáfora? ¿De qué va la historia? No es tan directa, no es tan sencilla de digerir. Es un argumental en el cual yo doy mi posición sobre los medios de comunicación, no sobre ellos, sino sobre las personas quienes lo manejan, y cómo son las consecuencias en un ser humano, teniendo en cuenta eso, que es lo que vemos hoy en día, ¿no? Digamos, la persona ya se ubica en un solo punto específico ¿para qué? Para disfrutar, digamos, no, a mí me gusta solo la moda, no, me gusta solo cierto tipo de música, me gusta solo vestir como punk o como rapero, no. ¿Por qué? ¿Por qué no rompemos esos esquemas? Simplemente porque ellos nos quieren centralizar, organizar en grupos y de alguna u otra manera generar productos y así vendernos y así manejar una industria volátil y consumible, capitalista. De ahí nace la idea de Más Medium. Volviendo un poco al tema técnico, a la parte artística de tu producto, también es notorio el maquillaje y el vestuario. Es impactante. ¿Cuál es la simbología? ¿Cuál es la intención de ese maquillaje? Por ejemplo, hubo un personaje que vi con unas gafas que como que censuraba al otro y dije, esas gafas tienen que querer decir algo. Sí, se supone que la historia cuenta la historia de un tipo que es un artista. Teatro, él vive por eso, pero que él quiere salir a buscar la manera económica de sobrevivir y tiene que ponerse en escena algo. Uno de los personajes principales es el de las gafas y le dice, póngamelo en escena, usted tiene la libertad. Él hace una crítica sobre lo que él piensa, pero sobre ese teatro hay tres personajes muy importantes de los cuales lo van a criticar y de los cuales de alguna u otra manera están sumergidos en ellos. Uno es la televisión, que es el tipo de las gafas grandes con una antena aquí. Una chica que es resollada, chicle, gafas, que es ¿qué? La radio. Es muy cool, muy relajado, muy tranquilo. Y el de prensa, el tipo que vive siempre leyendo, vive en líneas. Está vestido de tal manera en el corto. Entonces, ¿cómo de alguna u otra manera nos encasillamos y ellos buscan la manera de encasillarnos para sí mismo contaminarnos a su manera, decir lo que nos quieren decir? Es más que todo eso lo que trato de decir, la simbología que trato de utilizar. No lo represento, digamos, con un televisor, sino ya cómo impacta en el personaje. El personaje. Qué bueno. Guido, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos lamentablemente, por ahí ahora más tarde continuamos, tengo ese privilegio. A todos nuestros vecinos, gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos en una próxima edición. Chao. Tardísimo.
regiones de Colombia, de donde es el ministro Camilo Zuluaga y donde soy yo, donde el problema es particularmente grave, el 15% de la población del eje cafetero no vive en España. O sea, vive. Entonces, se ha acabo de hacer, me hizo quedar mal. Ellos eran los que nos iban a patrocinar. Usted me pidió más teatro, más cinésica, más danza, y eso fue lo que hice. Yo no le pedí que exagerara, yo le pedí drama, ficción, amor. Usted acabó de dañar la única oportunidad que teníamos con esas personas. A partir de este momento, usted queda totalmente despedido. No quiero saber nada de usted. No, jefe. No nada. Jefe. ¿Y ahora qué hago? Entretiene, juega, es todo lo que te entretiene.
y ha llegado el momento de conocer sus propuestas. Pedro González, Vicente Cárdenas y Sofía Ruiz. Así que, queridos televidentes, llamen ahora al número que aparece en pantalla. ¡Señorita! ¡Señorita, habla con Michael! Es que quiero opinar sobre el candidato que están hablando en este momento. Sí, señorita, mire, a mí no me parece... ¿Señorita? ¿Qué me colgarían? Señorita, habla otra vez con Michael. Señorita, mire, yo simplemente quiero, pues, opinar señorita, yo quiero opinar sobre la... señorita, el candidato político... El candidato es muy bueno. Es una buena propuesta para nuestro país. Realista por Antonio Pablo Vicente, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Te entretiene, juega. Esto lo que te entretiene, juega. Los medios de comunicación, masivos dispositivos controlados por las masas, son los instrumentos en constante evolución. Medios mediados, controlados por los signos emitidos por la actuación. Productor manejando el efectivo, script controlando, amenazando el rodaje, emerge departamento de arte, encontrando la ocasión, acentuando un bondado resultado. Son los que te controlan, los que te manipulan, los que te inyectan.